Oye, ya ayer me quisiste tu trombo, chula. ¿Cómo era? ¿Sabes qué? Hay el movimiento. Yo quiero que lo hagamos los cuatro. A ver, ¿cómo es? A ver, Carlitos, pon atención. Vas así, te ríes, vueltas. ¿Pero tan rápido? Así, una. Una, dos. Gracias, dale. Una, dos, tres. ¡Eh! ¡Eso! ¡Ay, Carlos! ¡Muy buenos días, familia! Con este ánimo hay que iniciar porque estamos vivos, estamos respirando. Estamos todos en casa y estamos conectados nuevamente esta mañana, así que les damos la bienvenida a Sale el Sol. Oigan, ¿se han puesto a pensar ahora que hay mucho tiempo para reflexionar? ¿Bajo qué circunstancias los hombres y las mujeres que vivieron miles de años antes que nosotros crearon lo que crearon? O sea, ¿que cómo vivían? Todo, o sea, desde que abres y te puedes bañar. Oye, la luz, Luzma, ¿no había luz? La luz, papacito, el papel de baño, Charlitos, ¿qué harías sin papel de baño? Imagínate. Era con hojas. ¿En serio? Entonces, si lo analizamos, imagínense cuánto tiempo, cuánta magia invertida, cuánto prueba y error, cuánto conocimiento hay detrás de todas esas pequeñas, gigantes cosas que nos heredaron. Y que a pesar de ser cotidianas, como lo que estamos hablando del papel de baño, son invaluables. Como por ejemplo, una sopita de fideo. Uf, yo cuando no sabía cómo hacer una sopita de fideo decía, ha de ser de verdad esto como un cálculo matemático. Sí, sí, sí. Y en realidad es que a alguien se le ocurrió y nos los han heredado. Y bueno, existe una frase que dice que según Miguel Ángel Cornejo lo dice así tal cual. La creatividad es un acto de fe. Y para crear, primero hay que creer. Así que las circunstancias actuales son el tiempo perfecto para creer y para crear. Hagamos de este tiempo un tiempo para crear, familia. Con la mente, con el corazón, con la voluntad y sobre todo con la esperanza. Oye, confiar en nuestras ideas también, porque las ideas millonarias, y no me refiero económicamente, sino las ideas que han llevado a gente a ser esos genios creativos, son las que creías que nunca iban a suceder. Eso y que te no apasiona, así claro. Que confía en lo que eres, confía en tu instinto, me encanta. Oye, pero el reto es no nada más imaginarlo y tener las ideas, llevarlo a cabo, porque muchísimas personas se mueren de pavo, se paralizan ante el miedo. Entonces, ahora que estás en casa, piensa todo esto que quieres hacer, que quieres crear, el negocio que tanto soñaste y aterrízalo. Es momento de hacerlo ahora. De la intención a la acción, como siempre decimos aquí. Vamos a crear. ¡Qué bonito, Luzmi! Continuamos.